Vamos con la última sesión del día, la cual tiene por título Liderazgo Emergente. Y nuestro expositor del día de hoy es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta con más de 25 años trabajando en el ámbito de liderazgo y de gestión de personas. Autor de La Felicidad en el Trabajo y en la Vida. Director del Centro de Liderazgo Emergente del Instituto Tecnológico de Monterrey, con el propósito de vida de contribuir a la formación de organizaciones más humanas. Él es Santiago Vázquez. Adelante, Santiago. Para hablar de un tema que a mí me parece de vital importancia en los momentos en que vivimos, nada más y nada menos que el liderazgo. Y bueno, realmente desde el Tecnológico de Monterrey venimos, como no puede ser de otra manera, preocupados por cómo desarrollar el liderazgo desde 1943, año en que nace precisamente el TEC. Y desde entonces hasta hoy, obviamente, las cosas han evolucionado sensiblemente. Y quizás de una forma más acelerada que de costumbre en los últimos tiempos. Nos llamamos Centro de Liderazgo Emergente y hablamos de liderazgo emergente básicamente porque lo que estamos viendo es una realidad que brota, que surge a la superficie, como mencionaré más adelante, y que realmente no pide autorización. La disrupción, el cambio, el hipercambio, diría yo, es algo con lo que tenemos que convivir y que afecta de forma absolutamente importante a la gestión empresarial y, por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, creo que es muy importante que nos demos cuenta de que estamos en una transición entre eras, ¿no? Pero antes de nada, me gustaría presentarme. Y siempre decía que liderazgo y felicidad eran las dos caras de la misma moneda, ¿no? De mi carrera profesional. Y realmente yo he sido un practitioner, he sido un director de recursos humanos, un gestor de talento durante 27 años. Empecé a trabajar en 1990 en un grupo empresarial, en Unión Fenosa, y tuve la oportunidad de trabajar tanto en República Dominicana como en Filipinas, en España y también en México. Y lo que me di cuenta era que el liderazgo era lo que determinaba fundamentalmente el resultado de las compañías con independencia de la cultura en la que nos encontrásemos. Y bien, el liderazgo me preocupaba. En 2004 creé con otros colegas un foro para analizar precisamente los elementos que conforman el liderazgo y también me preocupé por buscar herramientas como The Extraordinary Leader que nos permite medir, porque a veces confundimos que el hecho de que no se pueda tocar, que sea intangible, con el hecho de que no se pueda medir. Obviamente, el liderazgo no se puede medir con un barómetro, con una cinta métrica, pero sí lo podemos y debemos medir con encuestas de calidad directiva y con elementos que tienen que ver incluso con el desempeño o los resultados que obtiene algún estilo de liderazgo frente a otros. Ahora bien, quizás en mi carrera profesional como directivo de los recursos humanos, lo más llamativo ha podido ser el hecho de que la felicidad fuese algo fundamental en mi carrera profesional. Y lo fue de forma inconsciente, yo diría que siempre, y de forma consciente y explícita a partir del año 2003. En el año 2003, Martin Seligman, y por eso lo incluyo en la slide que están viendo, publicó La Auténtica Felicidad. Un libro escrito por el que era presidente de la Asociación Americana de Psicología y que había dedicado prácticamente toda su carrera profesional a estudiar la depresión y la ansiedad. En un momento determinado se da cuenta de que es importante estudiar en paralelo lo que no funciona del comportamiento humano, pero también lo que sí funciona del comportamiento humano, y ahí escribió precisamente La Auténtica Felicidad. Pues bien, en su prefacio, La Auténtica Felicidad, Seligman nos dice que la felicidad consiste en la identificación y cultivo de nuestras fortalezas y su uso cotidiano en el amor, en el ocio, en la familia, pero también en el trabajo. Y lo cierto es que a mí eso me llamó poderosamente la atención, porque básicamente lo que yo creo es que muchas personas creen que el trabajo es una maldición. Y no es una broma, porque realmente si nos fijamos en las raíces etimológicas de estos conceptos, nos daremos cuenta que así fue, ¿no? De hecho, trabajo viene del latín, de tripalium, un arma de tres palos, con lo que se gestionaba y se torturaba
a los esclavos. Por otra parte, negocio es una contracción de dos palabras, de negación y ocio. Por lo tanto, los negocios, el negocio es lo opuesto al ocio. Y si seguimos pensando en la importancia del trabajo como una fuente precisamente de emociones negativas, pues veremos que el trabajo es tan malo, como me dijo en una ocasión una persona, que hasta nos pagan por hacerlo. Si fuese bueno, pues a lo mejor seríamos nosotros los que teníamos que hacerlo. Fuera bromas, ya en el Génesis, lo que leemos es que Adán y Eva están tan ricamente en el paraíso y fueron expulsados y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, trabajar. Pues bien, Seligman nos dice que el trabajo es una fuente potencial de felicidad y a mí, como profesional de los recursos humanos, me pareció muy interesante el cómo podíamos aplicar en la gestión del día a día en una empresa de telecomunicaciones como la que yo trabajaba esas cuestiones de la psicología positiva. Pues bien, esa conciencia de aplicar lo que la psicología positiva proporcionaba a las personas que nos dedicábamos a la gestión empresarial para precisamente nuestra gestión, me llevó a ir implantando pequeñas herramientas que en conjunto dieron lugar a lo que se llamó un modelo de personas orientado a la felicidad en el trabajo. También por la OSHA, la felicidad empezaba ya a ocupar mucho más espacio, hasta el punto que en una conversación con mi hijo cuando él tenía 7 años, pues yo le pregunté qué quería ser de mayor, él me dijo lo mismo que tú, y yo le pregunté allí a qué me dedico yo, y él me dijo a eso de la felicidad. Cuando tu hijo ya cree que la felicidad y de que tanto hablas de la felicidad es prácticamente el centro de tu vida profesional, pues efectivamente parece que el tema ha tenido mucha importancia. Hasta el punto que escribí, como mencionaron en mi presentación, La felicidad en el trabajo y la vida, e incluso en el año 2015 presenté mi tesis doctoral en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago, recogiendo el impacto de la hipótesis, la Happy Productive Worker Hypothesis, en nuestro caso, en nuestra empresa, más productivos. Pero bueno, al margen de estos dos elementos de por qué el que les habla tiene estas raíces en una orientación a investigar, a analizar lo que es el liderazgo y la felicidad, llego a pues un momento donde en el año 2017 recibo la propuesta de incorporarme al Tecnológico de Monterrey y ahí ya tengo la oportunidad de analizar desde el Centro de Liderazgo Emergente, que inicialmente se llamó Instituto de Liderazgo, cómo poder aplicar la psicología positiva y la felicidad precisamente en este concepto del liderazgo. De tal forma que hemos desarrollado un modelo que vamos a comentar, modelo de liderazgo emergente, un modelo de liderazgo con los 5 elementos que bebiendo de la psicología positiva consideramos que un líder no puede dejar de tener. Y también en estos momentos pues estamos desarrollando, y espero que antes de las Navidades podamos presentar el libro de coaching y psicología positiva, un modelo de coaching emergente también que recoge precisamente las fases que consideramos desde el Centro de Liderazgo Emergente que puede utilizar el coach para acompañar al coachee aplicando también la psicología positiva. Pero bueno, ¿por qué es importante estudiar la felicidad en el trabajo? Muy sencillo, porque básicamente ser feliz en el trabajo es algo escaso. Y además, no se ha considerado hasta recientemente que puede ser parte de la estrategia para las grandes, para las no tan grandes, para las medianas y para también las pequeñas empresas. Y el caso es que uno puede tenerlo todo y no ser feliz, uno puede ser Amy Winehouse, Whitney Houston, puede haber ganado la Liga de Campeones y sentirse insatisfecho porque ese día uno no marcó un gol, y puedes trabajar en entornos quizás no tan cómodos y ser razonablemente feliz.
Pues bien, uno puede pasear por las calles de Wall Street o en los lugares donde supuestamente el bienestar material es más abundante y veremos muchas veces lo contrario a las caras de felicidad. Y uno puede visitar un mercado ambulante en un suburbio de Bangkok y ver que la gente, a pesar de carecer de muchas cosas, puede ser, insisto, bastante o razonablemente feliz. Pues bien, en el mes de enero, los principales líderes del planeta se reunían en la ciudad suiza de Davos y decían precisamente que en estos tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, era necesario reorientar el concepto de liderazgo para dotarle más de sentido humano, de alguna forma reorientarlo, centrándolo precisamente en las personas. Y ahí estábamos hasta el punto de que, además de que vivimos un tiempo volátil, en Davos ya se venía hablando desde el año 2000 de reinventar esa función, pero también de darnos cuenta de que posiblemente nos encontramos en una nueva era. Y esto es muy importante, porque las eras son espacios de tiempo o periodos de tiempo de la sociedad que tienen una serie de características comunes. Y por ejemplo, pues primero, por la preponderancia y la importancia del sustento y la agricultura, porque en esa era lo más importante era la supervivencia, y para la supervivencia lo más importante era poder alimentarse. Esta era dio lugar a la era industrial a través de una revolución, la revolución industrial, que no es algo que empezase una fecha y terminase otra, sino que en un momento determinado empezaron a cambiar las cosas y desde la economía de la subsistencia, a través de la aplicación de algunas teorías del bueno de Taylor, el que dio lugar al término del taylorismo, que es peyorativo, pero Taylor lo que decía era que organizándose mejor y repartiendo un poco las funciones, las mismas personas podían dar lugar a generar más valor o mayor cantidad de unidades de los bienes que estuviesen produciendo. Pero no para que las personas perdiesen su personalidad o para que se les explotase, sino para, generando más valor, generar mayor bienestar en las personas que aportaban. Pero bueno, dejando a Taylor en su sitio, lo cierto es que la revolución industrial pues fue un cambio radical, entre otras cosas porque surgió el auge de las ciudades, empezó lo que es el concepto de puesto de trabajo, porque hasta ese momento no existía esa pregunta que yo dije que le hice a mi hijo, ¿qué vas a ser de mayor? Pues en la era agraria nadie se tenía que plantear qué quería ser de mayor, porque lo que era lo que tocaba. Pues agricultor en determinadas zonas, pescador en otras, y realmente no había una distribución de funciones en la sociedad. Sí surge cuando, al surgir las ciudades, surge la necesidad de que alguien sea pues el mesonero, alguien sea el herrador de los caballos, alguien, es decir, se distribuyen las funciones. Pues bien, lo que quiero decir es que seguramente estamos en un cambio de era y lo que sucede es que tenemos la ficción mental de que queremos seguir haciendo lo de siempre. Y realmente eso va a ser imposible. Y en el ámbito del liderazgo, por supuesto. También en el Foro Económico Mundial, en este caso en la edición de 2015, los participantes contestaron una encuesta y el 86% de las personas que contestaron consideraron que existe una crisis ya en 2015. Yo creo que efectivamente existe una crisis de liderazgo, pero también existe una crisis de felicidad. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, esa organización que debería tener un papel crítico y determinante en el bienestar del planeta, que no siempre está a la altura, pues los cierres de la salud nos dicen que en el año 2020 el porcentaje de personas que padecen algún tipo de depresión, ansiedad en los países más desarrollados, es decir, que tienen mayor nivel de bienestar,
pues es del 30%. Esos datos, además, son coherentes con unos datos que leía hace un mes y medio, y es que en Reino Unido el 30% de los británicos consume ansiolíticos de forma cotidiana. De tal manera que este mundo con tanto bienestar, y yo creo que, sinceramente, no cabe ninguna duda de que vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad en términos de bienestar, y si a alguien le parece exagerada la expresión, pues le pediría que piense qué otro momento de la historia fue mejor en términos de progreso y de desarrollo, incluso de igualdad, lo que no quiere decir que sea bueno, es el mejor de la historia, pero que tan todavía, sobre todo en igualdad y en desarrollo de oportunidades, pues muchísimos peldaños todavía que subir y que alcanzar para seguir generando desarrollo y progreso. Pues bien, vivimos una crisis de liderazgo, vivimos una crisis de felicidad. Y hace unos meses le preguntábamos a Mari Madero y a Diego Villegas, los practicantes de nuestro Centro de Liderazgo Emergente, que si nos podían aportar con esa visión de joven, pues sin tantos prejuicios como los que podemos tener, los que ya tenemos cierta edad, si nos podían analizar cómo ha evolucionado el liderazgo. Y el resultado, como respuesta a esa pregunta, es el video que vemos a continuación. El liderazgo no es lo que era. Antes de la Edad Media, el liderazgo se asociaba con poder, el cual se creía que provenía de fuentes divinas o míticas. Las personas gobernaban por nacer en la familia indicada y ejerciendo el control de sus ejércitos. Eran seres autoritarios, aislados de sus seguidores, viviendo con actitudes demandantes y a la espera de obediencia total. Quienes le seguían sentían miedo y creían que pocos eran merecedores de poseer el divino derecho de ser un líder. Al llegar la Edad Media, el poder de los reyes se transfirió a un parlamento, una asamblea conformada por el hombre común. Con esto, el liderazgo como lo conocemos hoy empezó a concebirse, no necesariamente como un don otorgado por fuentes divinas, sino como una serie de características que todo individuo puede aprender o tener. Usando su voto, las personas pueden elegir a los individuos que ellos consideren cumplan con estas características. Como consecuencia, un líder deja de ser alguien mítico, misterioso e intocable, y debe colocarse al servicio de sus seguidores. Observando estos cambios en paradigmas de liderazgo, durante el siglo XX se desarrollaron varias teorías que buscan identificar las características y estilos principales de un líder y sus seguidores. Al aplicarse a diferentes organizaciones y contextos, las teorías evolucionaron y crecieron. Se tuvo la creencia de que un líder era fácil de identificar por su manera de ejercer su liderazgo. Se pensó también en un líder que trabaja junto a los seguidores para transformar una organización. Debido a tanta variedad en estilos, individuos, contextos y características, hasta el día de hoy no existe una sola respuesta a qué es liderazgo. Hoy, aquellos líderes que generan un impacto positivo en la sociedad no son una imagen de autoridad que envía órdenes desde los más altos niveles. Son catalizadores de cambio, trabajando junto a nosotros y siendo fuentes de inspiración para sus equipos. Buscan rodearse de personas entusiastas, dispuestas a opinar e incluso estar en desacuerdo. Comparten la creencia de que cualquiera puede aprender a ser un líder e influir positivamente en su entorno de acuerdo a sus propias experiencias. ¿Cómo visualizas tú el liderazgo del mañana? Bien, precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo visualizamos el liderazgo del mañana? Pero antes de decir cómo visualizamos, creo que vale la pena decir que es muy importante desaprender buena parte de los elementos que inconscientemente muchas veces consideramos parte precisamente del liderazgo. Y no nos damos cuenta de que esa visión está unida a un liderazgo del siglo XX muy, de un liderazgo mesiánico, carismático, ¿no? Ese líder que tiene que ser infalible, que tiene respuestas para todo, que lo sabe todo, que tiene una superioridad sobre los demás y sobre todo que se plantea ese liderazgo, ese líder versus los seguidores. Es decir, y todos pareciera que tendríamos que tener un rol o bien de líder que nos siguen o bien de seguidor
que nos dedicamos a seguir. Pues bien, el seguidor prácticamente no tiene que pensar, porque lo único que tiene que hacer es atender, emocionarse, preocuparse, enfadarse o disfrutar cuando el líder le dice, ahora toca aplaudir, ahora mueve tu banderita, y no pienses tú porque ya lo hago yo por ti, que soy el líder. Esto realmente no funciona con las nuevas generaciones y no funciona en esta nueva era, donde, por una parte, tenemos acceso a una información que hace más vulnerable precisamente el control que antes ejercía el líder sobre lo que se podía saber o no y lo que se debía pensar o no, a una nueva realidad. Por eso es importante pensar que precisamente ese liderazgo que emerge tiene que dejar atrás a esa función que muchas veces en las organizaciones, en nuestras empresas, pues tenía que ver con que el líder es el que dice lo que hay que hacer y los demás lo único que tienen que hacer es obedecer. Eso es empobrecedor, porque si nosotros contratamos a personas y las que pueden realizar, realmente estamos empobreciendo. No es lo mismo una organización que piensan el 100% a una organización que piensa el 1% y el otro 99% hacen a recibir esas indicaciones. Pues bien, creo que como dice Julian Birkinshaw, decano de la London Business School, y yo tuve la ocasión de participar en una de sus conferencias aquí en España en el año 2011, hay que reinventar la gestión empresarial. Y en este sentido, creemos que apoyándonos en el concepto de Chan King, el autor del Océano Azul, posiblemente aprovechar las investigaciones y las conclusiones de la psicología positiva pueden resultar un enfoque muy adecuado para reinventar el management y de esta manera construir un nuevo océano, un océano azul. El concepto de océano azul, por si alguno no lo sabe, pues es un poco la contraposición al océano rojo, que es el océano rojo, es derivado de la sangre que se vierte en la competencia atroz entre las distintas organizaciones. Un océano azul es buscar una alternativa a la forma tradicional de hacer las cosas. Y yo creo que cuidar a las personas, orientarse a la felicidad de hacer el trabajo y al bienestar, pues puede ser, y en mi opinión es, precisamente un océano azul. Bien, en esta idea de reinventar el management, en el Tecnológico de Monterrey, que como todos ustedes saben, pues es una entidad privada, pero sin ánimo de lucro, que creó don Eugenio Garzasada, una persona de Monterrey que estudió en el MIT y que después de llegar al MIT dijo, bueno, pues si nosotros empresarios mexicanos y concretamente regiomontanos queremos tener éxito en el futuro, deberíamos preocuparnos de crear instituciones que cualifiquen al talento, porque si no tenemos talento cualificado, por muy brillantes que seamos, no vamos a poder desarrollar nuestros negocios. Y así nació en 1943 el MIT de Monterrey. Bueno, pues el caso es que en estos momentos también, lógicamente, tenemos que reorientarnos, porque si como TEC formamos líderes, pues tenemos que ser honestos y humildes para reconocer que hay que dudar de las formas que sin duda funcionaron en el pasado y que quizás en estos momentos se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Y precisamente orientar el liderazgo al florecimiento humano forma parte nada más y nada menos que de nuestra visión para el 2030. Liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. La palabrita del florecimiento humano, si ya felicidad alguno nos costó nuestro esfuerzo, recuerdo que Edgar siempre comenta, pues cuando asistió al Congreso en La Coruña, donde yo lo conocí en el año ya 2010, ya llevamos 10 años de colaboración y de amistad, pues hablar de un Congreso de felicidad parecía como naif, ¿no? Pero a ver, céntrate y ponte a trabajar, porque la palabra felicidad todavía en el ámbito de la gestión empresarial un poco raro, cada vez menos.
y desde luego al que le suene raro, pues también tiene normalmente pues, que puede tener eso de utilidad para sus negocios. Pero lo cierto es que el florecimiento humano quizás es más compleja todavía. Pero para aquellos que en este momento digan, pero a ver, esto para las pymes no, será para las grandes empresas o para grandes universidades. No. A ver, el término florecimiento es muy similar al de fructificar. Y sin embargo, el de fructificar no nos parece nada mal. Nosotros contratamos talento, personas. Y esas personas son semillas. Los contratamos porque tenemos una expectativa de que esa semilla, esa capacidad, sea fecunda y obtenga resultados en formato de desempeño. Es decir, que dé frutos, que fructifique. Pues eso es exactamente desarrollado precisamente por Martin Seligman, que en 2011 escribió su libro Flourish y que dijo que la visión que había desarrollado del concepto de felicidad era una visión unidimensional y basada fundamentalmente en la preponderancia de emociones positivas, es decir, una persona es feliz si tiene muchas emociones positivas, y que investigando llegaba a la conclusión de que más allá del concepto de felicidad, el concepto del florecimiento humano era más global porque era un constructo multivariable con distintos elementos. Traducido, el florecimiento humano es el desarrollo consciente y positivo orientado a nuestra plenitud. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una semilla, nazco con unos dones, con una capacidad, pero si no me esfuerzo y no trabajo, y eso es algo fundamental que yo creo que todos intentamos inculcar a nuestros hijos, para mí ha sido lo más importante, junto que sean buenas personas, por supuesto, que yo puedo haber inculcado más a las personas que más quiero, que son mis hijos. Y es que se esfuercen, porque sin esfuerzo, por muy inteligente que uno sea, el resultado va a ser pobre. Por lo tanto, oye, ¿cuál es el resultado del desarrollo consciente y positivo para orientarse a plenitud? Pues es tu nivel de florecimiento. Ahora bien, consciente y positivo, para alcanzar tu plenitud en distintos ámbitos, en el ámbito físico, intelectual, social, emocional, y también espiritual. Por lo tanto, creo que toca precisamente atender a la psicología positiva y ayudarnos a nosotros mismos para conseguir eso que yo creo que todos declaramos. Decía Aristóteles que la búsqueda de la felicidad es la esencia fundamental del ser humano. Yo a veces me gusta jugar en algunas conferencias y tengo a veces un público numeroso, y les digo, ¿hay alguien aquí que no quiera ser feliz? Me detengo, observo, y claro, nadie levanta la mano. Y después, a continuación, les digo, y ahora os digo a vosotros, a veces decimos que queremos ser feliz o felices y hacemos todo lo posible para no conseguirlo. De tal manera que muchas veces no necesitamos circunstancias externas, negativas o adversas, sino que llevamos dentro un saboteador interno que nos aleja de esa declarada y ansiada búsqueda de la felicidad. Ansiamos lo que no tenemos. Tenemos mucho miedo a perder lo que tenemos. Y de esta manera nos olvidamos de saborear, disfrutar y agradecer lo mucho que la vida nos da. Y así se puede ser feliz. Pues claro que no. Por eso es muy importante ser conscientes de que si vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, con mayor nivel de bienestar, este es el tema del español, que es más rico en este caso y muchos otros, ¿no? Pero que el inglés, el verbo to be, well-being, es bienestar, pero no existe traducido al español el bien ser. Y siempre parece que si tenemos más lavadoras por cada 10.000 habitantes que nunca, pues deberíamos estar más felices. Y seguramente no somos tan felices como quizás lo pudieron ser a lo mejor nuestros abuelos. De tal manera que hay que retocar. Pues bien, en estas nos encontrábamos y apareció el cisne negro, una adversidad en forma de pandemia que lo ha cambiado todo. De tal manera que si el mundo era volátil, incierto, complejo y ambiguo, ahora, además, pues es algo que no sabemos lo que es en muchos ámbitos. Y en nuestros negocios,
insisto, independientemente de la dimensión de nuestra empresa, nos estamos viendo abocados a tener que gestionar esa adversidad y a tener que redefinirnos para vivir esta nueva realidad. Pues bien, decíamos que el 86% de los asistentes a la Agenda Mundial pues decían que hay una crisis de liderazgo y, pues oye, en este momento es cuando más necesitamos líderes en el planeta y en este momento, como dice Harari, pues padecemos de líderes en el planeta. Harari es el autor de ese maravilloso libro de Homo Sapiens, este artículo que carecemos de líderes. Y en este caso, pues los líderes americanos, de Estados Unidos, de América, lideraron, por ejemplo, las crisis anteriores, ¿no? Pues lideraron la lucha contra la crisis económica de 2008 y de alguna forma articularon la respuesta de la sociedad en general. Lideraron, sin duda, la respuesta a la crisis sanitaria del ébola, pero ahora resulta que tenemos un presidente en Estados Unidos que dice America First, como si esa ficción pudiese darse. Y es que, como si pudiesen decir, pongo un muro y no entran los virus, o lo que suceda a la economía en el resto de los países no nos afecta a nosotros. Bueno, lamentablemente, pues, y lamentablemente no solamente el presidente americano. Francia, pues, el movimiento Francia para los franceses, o recientemente el Brexit en Reino Unido, también aquí en España, con el nacionalismo catalán, que lo que subyace debajo de ese movimiento es que unos es parte de los españoles se creen superiores a los demás, o la supremacía religiosa del yihadismo, ¿no? Que también dicen la única fe verdadera es una y todos se tienen que convertir. Bueno, pues el mundo está mal en materia de liderazgo y yo, nada más lejos de mi intención, como pueden esperar, lo que no quiero es transmitirles desasosiego, lo que sí quiero transmitirles es consciencia. Conciencia de que esto no está bien. Pero desasosiego no, porque curiosamente, si uno se fija en la historia, el planeta y la sociedad a veces necesita un shock duro para espabilar, para darse cuenta y reaccionar. Y el último shock duro, 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 que dio lugar a vertebración social fue la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban dentro de la Guerra Mundial, empezaron a ver lo que ahí había sucedido, los campos de concentración, etcétera, etcétera, pues ¿quién iba a poder pensar que después de precisamente esa etapa llegó un momento de gran progreso y de vertebración con la creación, entre otras cosas, de las Naciones Unidas, que seguramente ahora tendría que desaparecer y volver a reinventarse? Bueno, no sé si desaparecer, pero en todo caso sí reinventarse para los nuevos problemas. Pues yo creo que precisamente esta realidad puede dar paso a una nueva realidad en la que podamos darnos cuenta precisamente de que tenemos que cuidar al planeta y de que no somos razas o nacionalidades, sino que somos la misma especie. Y que, bueno, Stirner, que estudió la felicidad en los Maasai, en los Amish, en los kibbutz, todo esto en Wall Street, en los suburbios de Calcuta, y para ver si algunas sociedades pues tenían particularidades en los elementos que les acercan a la felicidad, llegó a la conclusión de que obviamente no. Pues bien, esta nueva realidad da lugar a una nueva situación. Hay personas a las que no les gusta nada, e incluso les molesta el concepto de nueva normalidad. Bueno, pues oye, a mí no solamente me molesta, sino que me parece útil. Ahora, hay quien dice, bueno, pero es que no es normal. Bueno, pues a lo mejor la nueva normalidad es que no hay cosas que sean normales, que estamos en un hipercambio y que va a estar cambiando permanentemente. Pero que, desde luego, la realidad anterior da lugar, da paso a otra nueva realidad, pues eso yo creo que es indudable. Y ante esta nueva normalidad, pues, entre otras cosas, tenemos que cuidar la salud como nunca habíamos pensado. Surgen ahora algún cuadro, alguna serie o película que tenía como guión qué podría suceder si un virus atacase a la sociedad. Y el guión era como, qué cosa, ¿no? Que cualquiera se cree esta película, ¿no? Y acabó sucediendo. Entonces, a través del chat, me gustaría que contestásemos esta pregunta, porque realmente lo que nos está diciendo constantemente, pues, el entorno, no quiero decir únicamente los de comunicación, sino
nosotros mismos, es qué mala suerte, qué maldición esto del confinamiento. Entonces, durante un minuto, y si pueden escribir en el chat de Zoom, y si alguien pues, se toma la molestia del equipo organizador en tomar algunos de los elementos, los podemos compartir al final, si hay tiempo para preguntas, pues qué cosas hemos aprendido, qué cosas buenas hemos disfrutado, consecuencia precisamente desde la adversidad, ¿no? Porque realmente lo que está funcionando para que uno pueda alcanzar la felicidad es el aplicar precisamente la indagación apreciativa. Es decir, pensar que nuestra relación con las circunstancias depende de la graduación de las gafas, de los lentes con los que muchas veces inconscientemente observamos la realidad. Si yo les hago la pregunta, ¿qué cosas son las tres consecuencias peores que se han derivado de este maldito confinamiento? Pues seguramente tendremos un montón de cuestiones. Desde el mes de enero no puedo tantísimas cosas. En vez de tres cosas diría, pues me dan para 100. Pero si yo me pregunto qué cosas he disfrutado, tengo que decir que he disfrutado muchas cosas. Que he podido estar con mi familia como hacía tiempo que no había estado. He podido avanzar en el proyecto de escribir el libro que les comentaba de coaching y psicología positiva. Ese abrazo que doy, pero el día que lo valoraré, lo saborearé, lo agradeceré muchísimo más, con muchísima más conciencia, y eso se lo voy a deber, creo, se lo vamos a deber precisamente a esta invitación a la humildad que es precisamente el virus. Continúo. Emergente, decía, significa que brota, que surge a la superficie. Vivimos en una realidad emergente. ¿Qué significa emergente? Que no. Bueno, tiene dos acepciones. Una, que no nos pide permiso. Oye, ¿te parece bien que vengan nuevas formas de hacer los negocios y empresas que sustituyen, que te van a sustituir? No te preguntan. Surge. ¿Te parece bien y oportuno que tengas que desaprender buena parte de las cosas que estudiaste? Pues no es una cuestión de que te parezca bien o no. Entonces, el concepto de emergente a mí me llamó mucha atención y me gustó mucho ya en el libro de Rafael Echeverría, precisamente titulado La empresa emergente. Rafael Echeverría es un chileno afincado en Estados Unidos, es el padre del coaching ontológico. Y en su libro, básicamente, nos dice que las empresas que lideraban la economía en los años 80, muchas ya no lideran la economía. Muchas no es que no lideran la economía, no lideran nada porque no existen. Y que surgen nuevas empresas que están sustituyendo a las anteriores. ¿Y cómo son las empresas que sustituyen a las anteriores? Pues básicamente son empresas que cuidan los intangibles. Hasta los 80, el 80% del valor de las compañías, de acuerdo con las investigaciones del profesor de la Universidad de Nueva York, el profesor Ballow, residía en lo tangible. Y ahora el 75% del valor de las empresas reside en los liderazgos, porque es uno de los principales intangibles. Y el potencial de nuestras organizaciones, el potencial incluso de la sociedad y de las naciones, reside en la calidad del liderazgo. Y también, pues, emergente en este proceso, en este proyecto, que, como les digo, estoy desarrollando para intentar aplicar la psicología positiva en la herramienta del coaching. Y para esto llega la psicología positiva. Algunos no saben, o muchos no saben, que la psicología positiva nació en México. Nació en la cabeza de Martin Seligman, pero nació en Akumal, en 1997. Martin Seligman invitó a ese psicólogo de apellido impronunciable, Mijail Csikszentmihalyi, y a Fowler y a sus familias, les dijo: vengan ustedes a Kumal, disfrutemos de unas navidades en familia, pero reunámonos y trabajemos para inventar, así lo dijo, y así lo recoge en su libro El circuito de la esperanza, su último libro, para inventar la psicología positiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología obviamente se
centró y priorizó el ayudar a las personas que padecían alguna psicopatología o enfermedad mental a superarla. Y él lo que dice es, eso está muy bien, pero además tenemos que estudiar lo que sí funciona el comportamiento humano, porque en vez de estar enfocándonos en la curación, si entendemos qué elementos poseen las personas que son más felices, podemos prevenir parte de las psicopatologías precisamente a través de esas herramientas. Y así fue como en 1997 pues, nace el embrión de lo que hoy es un movimiento con un porcentaje muy importante de peso en cuanto a las publicaciones dentro del ámbito de las investigaciones en psicología. ¿Y qué es la psicología positiva? Pues como ya he dicho, la ciencia que estudia lo que funciona del comportamiento humano, concretamente el funcionamiento óptimo del comportamiento humano. Y a ver, si nosotros contratamos personas, si estamos en nuestras organizaciones, ya seamos recursos humanos, dirección general o empresario, alguien contrataría a las personas y no se preocuparía de aportar o ayudar a que la aportación sea lo más alta posible. ¿Alguien contrataría a Lionel Messi, aunque Lionel Messi esta semana no? O una vez que contratamos a un, su capacidad de aportación es cuidar a nuestro propio negocio. Pues bien, ya llego a la parte del modelo. Nosotros hemos pensado que no es suficiente en buscar nuevas preguntas, sino que hay que buscar, perdón, no es suficiente en buscar nuevas respuestas, sino que hay que buscar nuevas preguntas. Y la pregunta, en nuestro caso, ha sido no qué elementos conforman el liderazgo, sino qué elementos no puede no tener un líder hoy. Y la respuesta es, un líder hoy no puede no ser consciente de sí mismo y de su entorno. Es decir, conocer las fortalezas propias, individuales y colectivas. Entender que un líder es un director de orquesta con una batuta invisible que hace que precisamente, si se convierte en líder coach, pueda sacar lo mejor de las personas que conforman nuestra organización y de esa manera generar una sinfonía que es el resultado del florecimiento individual. Un líder no puede no estar orientado a encontrar su propósito y significado en lo que hacemos y no puede tampoco no llevar a los liderados, a las personas que conforman sus equipos, a encontrar esa trascendencia, ese disfrute cuando hacemos algo que vale la pena, que está orientado a nuestros valores y que genera desde el liderazgo de servicio pues, contribución al bien común. Un líder no puede no ser positivo. Ese líder negativo que te dice todo lo mal que lo haces, todo lo que te falta, tiene que dar lugar a un líder que genera autoeficacia, optimismo y esperanza desde el realismo. No un líder iluso, pero sí pensando en lo positivo de lo que podemos alcanzar. Porque si pensamos, si no tenemos alto nivel de autoeficacia, si no creemos que podemos, aunque pudiésemos, no lo vamos a intentar con la misma energía y el resultado será peor. Un líder hoy no puede no ser resiliente. Resiliente es una ley física que consiste en recuperar nuestras cualidades cuando somos, después de haber sido sometidos al impacto de una adversidad. La resiliencia es precisamente esa ley física y que se aplica al ser humano. Ahora, la resiliencia en cuanto a volver al estado anterior no se puede plantear porque el estado anterior ya no existe. Ahora, ¿qué les parece si, como mencionaba en el caso anterior del planeta después de la Segunda Guerra Mundial, Carmelo Vázquez, catedrático de la Complutense, ha estudiado lo que es denominado como el crecimiento postraumático, es decir, la excelencia de la resiliencia, la adversidad no deseada que nos ha causado tanto sufrimiento, muchas veces es la píldora de sabiduría que nos hace crecer. Las víctimas del atentado de Madrid del 11M, el 60% investigado por Carmelo Vázquez consideraban que su vida era mejor 12 meses después de los atentados. Y lo que decían era, no me enfado por tonterías, he hecho las paces perdonando, pidiendo ese enfrentamiento, y muchos dicen, y vivo y saboreo porque estoy agradecido, y sobre todo porque muchos, los que se quedaron, los que fallecieron, asesinados,
no tienen la oportunidad de vivir, y vivo por mí y también por ellos. Y por último, el quinto y último elemento, que no pueden tener un líder en nuestro modelo que estamos desarrollando, Edgar y otros colegas, en el modelo de ser que nada se puede esperar de un líder que no está dispuesto a hacer más esfuerzo de los demás. Por eso, esas pirámides invertidas, el líder que tenía todo el mundo a su servicio en la era industrial da paso a un líder que se pone al servicio. Queremos convertir la adversidad en crecimiento postraumático, tenemos que utilizar nuestras fortalezas y nuestras características aplicando propósito, positividad y resiliencia. Paso muy rápido, ya terminamos. Los distintos ángulos en los que desarrollamos nuestro modelo orientado al crecimiento humano, un liderazgo intergeneracional o multigeneracional, tanto enfocado para las personas de mi generación, que tenemos que evolucionar generando mayor empatía y sensibilidad hacia otras maneras de ver las cosas de las nuevas generaciones, pero también enfocado en las nuevas generaciones que sin duda también pueden y deben hacer esfuerzos para entender otros elementos de la motivación para fluir dentro de las organizaciones. Liderazgo positivo, liderazgo para la igualdad, un liderazgo para buscar la salud emocional y psicológica como pretende la norma 035 y, en definitiva, un liderazgo para una nueva era. Pues bien, y ya termino diciendo que, oye, esto de orientarse a la felicidad es algo estratégico. En la slide vemos que las empresas que tienen mejor clima laboral, su evolución en bolsa es sensiblemente mejor a la evolución del índice bursátil en los tres países que incluyo, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Esta es una gráfica de una cadena de supermercados española en la que se mide la correlación inversa, en este caso, entre el clima laboral y la merma de producto. En los supermercados, es la misma cadena, los supermercados donde tienen mejor clima laboral, el resultado financiero de la merma por robo y pérdida es inferior. Y bueno, en nuestro caso, en el caso de la empresa de telecomunicaciones R, pues estos son datos de el número de reclamaciones por cada 10.000 clientes que tiene la compañía, recogidas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y creemos, de verdad, que el hecho de que nos hayamos orientado a las personas se ha traducido en mayor satisfacción de cliente, como se puede ver en el índice de reclamaciones. En el siglo XX, en la era industrial, creíamos que las empresas tenían, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, tenían que elegir entre orientarse a resultados o orientarse a las personas. Y nosotros creemos que tenemos que orientarnos a los resultados. Sin resultados no hay empresa, no hay sostenibilidad, pero para hacerlo hay que orientarse a las personas. Tom Peters decía que si tú cuidas a la gente cuidará del servicio, el servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión del futuro. Si cuidamos a las personas, si cuidamos al talento, no como un niño pequeño mimoso que le damos todo, sino exigiendo la contribución, dejando atrás la visión de la lucha de clases donde el empresario explota a los trabajadores y los trabajadores luchan para poner en su sitio al empresario, sino a través de la colaboración estaremos cuidando del futuro. En mi opinión, líder hoy, un líder emergente, es aquella persona que consigue ser feliz. En el siglo XX, ser líder era tener éxito y muchas veces el precio del éxito era tu propia felicidad. Hoy creo que nadie es un auténtico líder si no consigue un nivel adecuado de satisfacción con su vida. Ahora bien, si uno quiere ser feliz, lo que tiene que hacer, la mejor estrategia, será contribuir a la felicidad de los demás. Y esto es curioso, porque cuando conseguimos que otra persona sea un poco más feliz, el premio gordo se lo lleva el que lo hace. No podemos ser felices robándole la felicidad a los demás. No podemos ser felices a costa y en un entorno donde todo el mundo del exterior padece necesidades. Si queremos ser felices, construyamos felicidad. Y bien, si alguien está interesado en profundizar en estos cinco elementos del modelo de liderazgo orientado a la felicidad,
En el código QR que ven en la pantalla, tienen acceso a un curso gratuito en la plataforma EDX, un curso del TEC de Monterrey, de liderazgo, orientado al florecimiento humano. Y pueden conocer un poquito más. Es un curso de introducción, son 4 semanas, tampoco es un liderazgo, pero sí creo que el enfoque, y termino como empecé, el enfoque de este que les habla, su servidor, pues es un enfoque orientado a la aplicación. No es el de un académico, no es, aunque obviamente admiro y creo que lo académico y lo científico y lo contrastado es fundamental, pero básicamente es el de una persona que desde 1990 trabaja en entornos empresariales y que ha encontrado la psicología positiva como un vivero, un filón de elementos e intervenciones contrastados científicamente que son de utilidad en las organizaciones, en las pequeñas y en las medianas empresas. Y bueno, como les decía, con esto ya termino. Ha sido un placer y un honor acompañarles hoy. Y si hay tiempo para alguna pregunta, si alguien también pudiese haber recogido lo que en el chat se haya podido decir en relación a las cosas positivas derivadas del confinamiento, también estaría encantado. Y si no, pues muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas, muchas gracias. La verdad es que siempre es un honor verte, escucharte. Creo que el camino recorrido en esta amistad que tú y yo tenemos pues habla de tantas cosas que hemos vivido en este proceso de la felicidad, del liderazgo, el crecimiento y esas grandes charlas y tertulias que hemos tenido discutiendo puntos de acuerdo y a veces no tan de acuerdo, ¿no? Que nos ha llevado a aprender más de todo este gran fenómeno que estamos viviendo y que llegamos al punto que bien mencionas, ¿no? La importancia del liderazgo en estos momentos y lo que es lo que trasciende un buen líder o un líder, porque entendemos que un líder debe de ser bueno, ¿no? Porque siempre va por una causa común por el bienestar de todos. Entonces, de veras, Santiago, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Este movimiento nace con el afán de dar y compartir a los demás que ahorita se la están pasando muy mal en muchas partes del mundo, en el sentido de empresas pequeñas, medianas, que no están recibiendo apoyos, que están subsistiendo a través de su propio esfuerzo, algunos están desapareciendo, y es darles una esperanza, darles palabras de aliento, darles estrategias de cómo salir adelante, y el liderazgo emergente, claro que viene a ser una parte importante en estos momentos de crisis que todos estamos viviendo. Y surge así, y surge de repente hace 3 semanas y empezamos a correr porque esto es emergente, esto urge hacerse. Y tú te subiste siempre con tu gentileza y amabilidad y esa capacidad de dar que a todos nos llena mucho, ¿no? Hemos llegado al Congreso ya a 1,400 personas, ¿sí? Lo cual pues es importante, quiere decir, y cada día hay más y se van sumando más. Y bueno, pues tú vienes a ponerle este día la cereza al pastel. Sí, y acá pues es invitar a todos los que nos están siguiendo también a dar, a contribuir, ¿no? Digo, tenemos ahí 3 causas por las cuales podemos apoyar y donando, porque es un evento con causa, entonces eso es rico. Digo, a lo mejor tienes muy poquito, pero compartir con aquellos que no tienen se vuelve importante, ¿sí? Pero porque la participación sí es muy buena, Santiago, te cuento que nos ha ido muy bien. Y que este evento, pues queremos que sea el primero. ¿Te acuerdas cuando estábamos allá en La Coruña, en el primer Congreso de la Felicidad en el Trabajo, hace ya 10 años, que decíamos, ¿qué es esto? ¿No? Que tuvimos la oportunidad de conocernos y arrancar una relación de tantos años. ¿Sí? Pero pues muchas gracias. No sé si quieres decir algo para cerrar. Pues no, únicamente que efectivamente decías que tantas cosas que hemos compartido y yo quiero decir y espero que sigamos compartiendo. Por supuesto que encontrar significado tiene que ver, o sea, con nuestra capacidad para saber buscarlo, ¿no? Y en este sentido yo creo que tú siempre encuentras la oportunidad de servir a la sociedad de alguna manera, de una respuesta
espontánea, civil, para ayudar a los que en estos momentos pues, más lo necesitan. Y en este sentido, no solamente haciéndolo tú, sino como líder, conmoviendo y sumando a muchas otras personas que lo hacemos encantados, como es lógico, para poder disfrutar de poder ayudar a los demás. Que realmente es algo que merece mucho la pena, ¿no? Porque fíjate, ahora recuerdo, esta semana estuvo Bill Gates en el TEC de Monterrey dando una conferencia, no lo mencionaba antes, pero quizás pueda ser interesante para el cierre. Le decía a los muchachos que estudian el TEC, le decía, miren, ustedes en estos momentos seguramente estén enfadados porque qué mala suerte tener que incorporarse al mercado de trabajo justo en este preciso momento tan difícil, ¿no? Y le decía, miren, estamos en un momento donde padecemos la enfermedad, sin embargo, en 8 o 10 años se erradicarán buena parte de las enfermedades que en estos momentos padecemos. Y este es un momento del inicio de una curva de progreso extraordinario y lo dice, miren, y no lo digo como para levantar el ánimo, sino realmente estoy absolutamente convencido que con la tecnología por una parte y mayor conciencia social y un cambio, diría yo, del concepto de liderazgo, vamos a hacer que esta sociedad mejore. Y ojalá dentro de poco tiempo, digamos, y se lo debemos al, perdón, maldito virus que nos hizo sufrir tanto, que dejó a personas en el camino, pero que nos dio ese empujón para que genere un poco de rabia y decir, esto no puede continuar así. Sí, una gran sacudida, Santiago. Pues muchas gracias, espero pronto verte en México y si no, nos seguiremos viendo por este medio. Te mando un fuerte abrazo y saludos a todos en casa. Gracias a todos, buenas tardes. Cerramos con esto las sesiones del día de hoy. Nos vemos mañana. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Saludos también en casa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No olviden participar en nuestra encuesta de valoración para decirnos qué les parece estos webinars que hemos estado compartiendo con ustedes.